entrenadores Pokémon. Bueno, el día de hoy voy a traerles un video de último minuto, sí, sí, es un video de último minuto. ¿Por qué? Porque bueno, ya la mayoría de entrenadores ya habrán leído esta noticia que ha salido recientemente, ¿no? Sobre la aplicación de baneos a personas que modifican su partida. Eso quiere decir que los usuarios de PowerSafe, de CyberGadget y de PekkaHex, ¿no? Digamos que tenemos las horas contadas. Pero yo ahorita les voy a decir que no tengan miedo a los usuarios de PowerSafe. ¿Por qué? Aquí va la explicación. Si bien es cierto, salió esta noticia, ¿no? La primera noticia que salió fue esta, que estoy mostrando a continuación, ¿no? Que dicen que van a banear a los que tienen las partidas modificadas, ¿no? Esta noticia para mí no me afectó mucho. ¿Por qué? Porque si bien esta noticia salió primero en Japón, ¿no? En Pokémon Global Link de Japón, no me impresionó mucho porque yo sé que Japón hacen que los Pokémon, o sea, hacen entrar Pokémon a las batallas Wi-Fi o al online, ¿no? Con ataques cambiados o con ataques que no aprenden ellos, con habilidad que no tienen esos Pokémon, hasta por no decir que los legendarios, ¿no? O los Pokémon que tienen mega evoluciones, los hacen entrar ya con sus formas megas, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí tal vez no me, tal vez no me sorprendió mucho, ¿no? Porque yo sé que a las primeras personas que van a banear son a ellos, ¿no? Y luego salió otra noticia que ahorita la estoy colocando, ¿no? En donde ya explican un poco más sobre estas partidas bomba o los jugadores bombas o los juegos bomba, ¿no? Que bueno, explicándolo de una forma más resumida, son jugadores o son entrenadores, o sea, que modifican las características de su mismo entrenador. ¿A qué me refiero esto? ¿No? Puede ser que lo editen, ¿no? Para que tengan 9.999 batallas ganadas, o para que tengan 9.999 eclosiones de huevo, o si no, modifican su propio trainer o su nickname. Entonces, nosotros sabemos que con PowerSafe eso no se puede lograr, cosa que sí se puede con el CyberGadget y con el PekkaHex, ¿no? Entonces, bueno, sigamos con el tema. Estos jugadores bomba se enfrentan contra un entrenador X. Lo que van a hacer es que este entrenador X, al jugar con estas personas, ¿no? Va a hacer que su partida se malogre, ¿no? Del entrenador X. Entonces, eso ha sido el resultado de muchas denuncias o de muchos reportes de estos entrenadores X, ¿no? Para que Nintendo tome cartas en el asunto. Es por eso que se está trayendo esta manera, o este método que de baneos de partidas modificadas. Pero como les digo antes, solamente pienso yo que van a ser para los jugadores de Japón. Ojo, yo no estoy diciendo que los usuarios de PowerSafe estén a salvo, porque si bien esto se está aplicando, pienso yo que se está aplicando primero a los de Japón, ¿no? Va a llegar un momento, ¿no? En que también van a tomar cartas en el asunto con los Pokémon editados. Si ya tienen una base, si ya tienen una pequeña base de cómo detener estos autobaneos por edición de características, ¿no? De entrenador, entonces yo creo que en un futuro también ya van a tener una base, ¿no? También para cómo saber si es que el Pokémon está editado o cómo el Pokémon va a estar un 100% editado. Así que bueno, como les digo antes, mis conclusiones son las siguientes. Si tienes PowerSafe, entonces descansa o no te preocupes, ¿no? Porque supuestamente, pienso yo, como dije, es una opinión mía, esto de los baneos está ocurriendo solamente en Japón. No, solamente está ocurriendo en Japón a personas que tengan CyberGadget y PekkaHex. Nada más, porque se entiende que el CyberGadget y el PekkaHex son capaces de editar las características del entrenador, ¿no? Y como le digo antes, y se lo vuelvo a repetir, estas características son relevantemente de los partidos bombas o de los juegos bombas o de los entrenadores bombas, son que editan las características como 9.999 batallas ganadas, que se editan tal vez un nickname, o que tal vez tengan 9.999 eclosiones de huevo. Todas esas cosas hacen que la partida de un entrenador X se malogre. Así que bueno, espero que les haya gustado, y saben que si es que les ha gustado, pongan una manito arriba, compártanlo para que otros entrenadores también se informen, y lo más importante de todo, suscríbanse para formar la comunidad más grande de Pokémon de todo el mundo. Así que bueno,
Desde siempre les voy a decir, nos vemos en el siguiente video.